Bienvenidas a un nuevo tutorial de puntillas estrella. El día de hoy les voy a compartir esta puntilla en una sola vuelta. Esta puntilla tiene una medida de 9 centímetros. El material es hilo cristal y un gancho del número 6. Vamos a comenzar con 13 espacios de 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto. De esta forma completamos 13 espacios. Una vez que ya completamos los 13 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Vamos a trabajar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos medio punto. Enseguida 3 cadenas, medio punto. En esta parte giramos. Una vez que ya giramos, voy a trabajar una cadena, un macizo. Una cadena, un macizo. Una cadena, un macizo. De esta forma hasta completar 6 espacios de estos. Tengo 4, 5 y el número 6 lo trabajamos trabajando una cadena y medio punto. De esta forma. Enseguida subimos con 3 cadenas, medio punto en esta parte. Así. Ahora giramos, cargo mi gancho y voy a trabajar 2 macizos en el primer espacio. De esta forma, en esta parte vamos a tener un total de 4. Ahora separamos por 2 cadenas, cargo mi gancho y en este siguiente espacio vamos a trabajar 3 macizos. Nuevamente 2 cadenas, 3 macizos en el siguiente espacio. Dos cadenas y 3 macizos en el siguiente espacio. De esta forma vamos a trabajar hasta llegar al último espacio. Una vez que ya completamos de esta forma, voy a trabajar un último macizo en el medio punto. Medio punto a la tela. Y de esta forma vamos a tener 4 macizos en el primer espacio y en el último. En los espacios de en medio solo vamos a tener 3 macizos y cada grupo está separado por 2 cadenas. Ya que tengamos de esta forma, vamos a trabajar 3 cadenas y medio punto a la tela. Giramos. Ahora cargamos nuestro gancho y vamos a trabajar un macizo
encima de este siguiente macizo. De esta forma. Ahora vamos a trabajar tres cadenas, cargo mi gancho y voy a trabajar cuatro macizos en este primer espacio. Nuevamente tres cadenas, un macizo en el siguiente espacio, nuevamente tres cadenas, 1, 2, 3 y volvemos a trabajar un grupo de cuatro macizos en el siguiente espacio. Nuevamente tres cadenas, un macizo, tres cadenas y cuatro macizos en este último espacio. Una vez que ya tenemos estos últimos cuatro macizos, trabajamos tres cadenas, cargo mi gancho y voy a trabajar este macizo encima de este penúltimo macizo que está abajo. Medio punto. De esta forma, continuamos con tres cadenas, medio punto, giramos. Ahora vamos a trabajar dos cadenas, cargo mi gancho y voy a trabajar tres macizos en este primer espacio. 1, 2 y 3. Enseguida voy a trabajar 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cargo mi gancho. Me paso al siguiente espacio y volvemos a trabajar 3 macizos. De esta forma, ahora voy a trabajar 2 cadenas, un macizo encima de este macizo. Así. Nuevamente dos cadenas, cargo mi gancho y volvemos a trabajar tres macizos en este espacio. De esta forma. Ya que tengamos estos tres macizos, volvemos a repetir estas siete cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cargo mi gancho. Me paso al siguiente espacio. Nuevamente, 3 macizos.
Ya que los tenemos, volvemos a repetir esto mismo. Dos cadenas, macizo sobre macizo, dos cadenas y nuevamente tres macizos en este siguiente espacio. Volvemos a trabajar estas siete cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me paso al siguiente espacio y volvemos a trabajar un grupo de 3 macizos. Una vez que ya completamos, vamos a trabajar dos cadenas y trabajamos macizo sobre macizo encima de estos dos. Enseguida medio punto a la tela. De esta forma, continuamos con tres cadenas, medio punto, giramos, ahora cargamos nuestro gancho, trabajamos encima de este segundo macizo. Enseguida dos cadenas, cargo mi gancho y voy a trabajar encima de este macizo. Nuevamente cargo mi gancho, trabajamos aquí mismo un tercer macizo aquí mismo. De esta forma, continuamos con tres cadenas y sobre estas siete cadenas voy a trabajar tres medios puntos. 1, 2 y 3. Nuevamente tres cadenas, cargo mi gancho. Me paso al tercer macizo de este grupo y sobre este tercer macizo vamos a trabajar los tres macizos juntos. De esta forma, ahora dos cadenas y macizo sobre macizo en esta parte. De esta forma, nuevamente dos cadenas, me paso a este primer macizo y vamos a trabajar nuevamente lo que sería esta parte. Tres macizos, ahora tres cadenas y tres medios puntos sobre las siete cadenas. Nuevamente tres cadenas, cargo mi gancho. Ahora me paso a este tercer macizo, 1, 2, 3. Y en esta parte vamos a trabajar nuevamente tres macizos ahí mismo. De esta forma. Y como podemos notar, esta parte es igual a esta de acá.
Ahora sigue lo que es esta parte. Dos cadenas, macizo sobre macizo. Dos cadenas y nuevamente comenzamos a trabajar lo que es esta parte. Los tres macizos encima de este primer macizo. Nuevamente las tres cadenas y los tres medios puntos sobre las siete cadenas. Tres cadenas y nuevamente tres macizos en el tercer macizo. Ya que completamos estos macizos, vamos a trabajar dos cadenas y completamos con un macizo más en esta parte. Enseguida medio punto a la tela. De esta forma. Enseguida trabajamos tres cadenas, medio punto, giramos. Una vez que ya giramos, volvemos a trabajar en esta parte dos cadenas y nuevamente tres macizos encima de este primer macizo. Así. Ahora vamos a trabajar cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Enseguida voy a trabajar un medio punto sobre estas cadenas. De esta forma. Ahora un medio punto sobre los tres que están abajo. Uno, dos y tres. 3. Completamos con un medio punto sobre las cadenas. Nuevamente 4 cadenas. Cargo mi gancho y me paso al tercer macizo de esta parte. Completamos los 3 macizos. Así. Ahora en esta parte nuevamente dos cadenas, macizo sobre macizo, dos cadenas y nuevamente tres macizos encima de este primer macizo. Así. Ahora nuevamente esta parte. Cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Un medio punto sobre las cadenas. Y un medio punto encima de los tres medios puntos de la vuelta anterior. Un medio punto sobre las cadenas. Nuevamente 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Me paso al tercer macizo. Nuevamente 2 cadenas, macizo sobre macizo. Dos cadenas,
y nuevamente los tres macizos encima del primer macizo. Nuevamente esto mismo, cuatro cadenas, medio punto sobre las cadenas y tres medios puntos encima de los que están abajo. Medio punto sobre las cadenas, cuatro cadenas y nuevamente tres medios puntos encima del tercer macizo de esta parte. Completamos con dos cadenas y dos macizos encima de estos. Medio punto a la tela, tres cadenas, medio punto a la tela, de esta forma es como vamos. Ahora giramos. Una vez que ya giramos, continuamos con un macizo encima de este segundo macizo. Nuevamente vamos a trabajar el espacio de dos cadenas y volvemos a trabajar tres macizos encima del primer macizo del grupo de tres. De esta forma. Nuevamente cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Medio punto sobre estas cadenas. Nuevamente un medio punto encima de los medios puntos de la vuelta anterior. Un medio punto sobre las cadenas. Nuevamente cuatro cadenas y completamos con tres macizos más sobre el tercer macizo del grupo de tres macizos que están en la parte de abajo. Nuevamente vamos a trabajar dos cadenas, macizo sobre macizo. Dos cadenas y nuevamente volvemos a repetir esto mismo. Tres macizos encima del primer macizo. Las cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Medio punto sobre las cadenas y nuevamente un medio punto sobre cada uno de los medios puntos de la vuelta anterior. Medio punto sobre las cadenas, nuevamente las cuatro cadenas. Y completamos con tres macizos sobre el tercer macizo. De esta forma. Y nuevamente volvemos a trabajar esto mismo en esta parte. Y se vuelve a repetir lo mismo encima de esta parte.
esto mismo. Una vez que ya completamos esta parte que es igual a esta que acabamos de trabajar, al final trabajamos nuevamente las dos cadenas y completamos con un macizo más encima de este. Ahora medio punto. Continuamos con tres cadenas, medio punto. Enseguida vamos a girar. Y una vez que ya giramos, vamos a continuar con siete cadenas en esta parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cargo mi gancho y ahora voy a trabajar 3 macizos encima del tercer macizo. 1, 2 y 3. De esta forma. Enseguida voy a trabajar 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora en esta parte donde tenemos estos medios puntos, voy a dejar el primer medio punto y me paso al segundo. Y voy a trabajar un total de 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Al final nos tiene que sobrar un medio punto. Nuevamente 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora en esta parte estaremos trabajando encima del primer macizo un grupo de 3. De esta forma. Ahora en esta parte vamos a trabajar 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Macizo sobre macizo. Y nuevamente 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cargo mi gancho y me paso al tercer macizo, donde vamos a trabajar nuevamente un grupo de 3 aquí mismo. De esta forma. Entonces, nuevamente volvemos a trabajar 5 cadenas, 2, 3, 4, 5. Dejamos libre el primer medio punto y me paso al segundo. Nuevamente vamos a trabajar un total de 5. Tengo 2, 3, 4 y 5. Dejamos libre el último. Nuevamente trabajamos 5 cadenas y volvemos a trabajar un grupo de 3 encima del primer macizo. Nuevamente volvemos a trabajar esto mismo, 7 cadenas, macizo sobre macizo, 7 cadenas y los 3 macizos encima del tercer macizo.
Nuevamente 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, dejamos libre el primer medio punto y volvemos a trabajar nuevamente 5 medios puntos. Nuevamente las 5 cadenas. Los tres macizos encima del primero. Y completamos con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trabajamos dos macizos al final. Medio punto a la tela. De esta forma. Ahora continuamos con tres cadenas. Medio punto. Giramos. Una vez que ya giramos, vamos a trabajar un macizo encima de este, así. Ahora en esta parte vamos a trabajar 9 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cargo mi gancho y me paso al tercer macizo, donde nuevamente volvemos a trabajar un grupo de 3. De esta forma. Nuevamente 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Medio punto, dejando libre el primero, me paso al segundo. Y en esta parte vamos a trabajar un total de 3. Tengo 1, 2 y 3. Tienen que quedar libres el primero y el último. Nuevamente 5, 2, 3, 4, 5. Ahora trabajamos 3 macizos en el primer macizo. De esta forma, nuevamente 9 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, macizo sobre macizo. Y ya que tenemos esta parte, vamos a trabajar nuevamente lo mismo a partir de aquí. Lo mismo en la figura de en medio y en esta figura que está en este otro extremo. 9 cadenas, los 3 macizos encima del tercer macizo, 5 cadenas, los 3 medios puntos, 5 cadenas, 3 macizos encima de este primer macizo, 9 cadenas, macizo sobre macizo y nuevamente lo mismo. Y es así como vamos a completar hasta llegar a este otro extremo. Una vez que ya completamos toda esta parte, al final vamos a completar con las 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Completamos con un macizo encima de este. Medio punto.
Continuamos con tres cadenas, medio punto, giramos y ya que hemos girado vamos a trabajar ahora 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cargo mi gancho. Me paso al tercer macizo. Y vamos a trabajar nuevamente un grupo de 3. De esta forma. Enseguida 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos un medio punto en medio de estos medios puntos. Así. Nuevamente 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 macizos encima del primero. Nuevamente 11 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, macizo sobre macizo, y nuevamente volvemos a trabajar las 11 cadenas para llegar al tercer macizo y se vuelve a repetir nuevamente todo esto mismo. Y es así como vamos a completar hasta llegar a este otro extremo. Una vez que ya completamos toda esta parte hasta llegar a este extremo, completamos con las 11 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cargo mi gancho, trabajamos 2 macizos encima de estos. Medio punto a la tela. 3 cadenas, medio punto a la tela. Enseguida vamos a girar. Una vez que ya giramos, ahora vamos a completar un macizo más encima de este. Así. Y continuamos con 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Cargo mi gancho y me voy a pasar al tercer macizo. Y vamos a trabajar un grupo de 3. Ahora, estando en esta parte, cargo mi gancho, me paso al primer macizo y nuevamente vamos a trabajar un grupo de 3. Una vez que ya los completamos, volvemos a trabajar las 13 cadenas. 3. Cargo mi gancho y trabajamos macizo sobre macizo.
de esta forma y nuevamente volvemos a trabajar esto mismo en esta siguiente parte. Y es así como vamos a completar hasta llegar a este otro extremo. Recuerden, 13 cadenas y luego trabajamos esto mismo en esta parte. Una vez que ya completamos, al final volvemos a trabajar las 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Completamos con un macizo en esta parte. Medio punto. Tres cadenas, medio punto. De esta forma. Enseguida giramos. Y vamos a trabajar la última vuelta para completar este primer motivo. Sobre estas 13 cadenas estaremos trabajando 12 macizos. Comenzaré con el primer macizo sin contar con estos dos. Sobre el primer macizo voy a trabajar un piquito de 3 cadenas, medio punto. El siguiente macizo lo vamos a trabajar sin piquito. El siguiente, en este sí le colocamos su piquito de 3 cadenas, medio punto. Y de esta forma vamos a completar un total de 12 macizos, intercalando un macizo sin piquito y un macizo con piquito, hasta llegar a esta parte. Una vez que ya completamos los 12 macizos, intercalando un macizo con piquito, uno sin piquito, con piquito y sin piquito, aquí tengo 12 sin contar con estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya que los tenemos de esta forma, voy a trabajar dos cadenas, me paso al tercer macizo, cargo mi gancho, me paso aquí en medio de estos macizos y un tercer macizo encima de este. De esta forma. Nuevamente dos cadenas, me paso a las cadenas, trabajamos el piquito del primer macizo, un macizo sin piquito, el siguiente macizo con piquito. Y de esta forma vamos a completar igual que en esta parte. Y es así como vamos a completar hasta llegar a este macizo. Una vez que llegamos a este macizo, vamos a trabajar dos macizos en esta parte. De esta forma. Y nuevamente comenzamos a trabajar nuestro primer macizo con piquito sobre las 13 cadenas y completamos nuevamente un total de 12 macizos intercalando
un macizo con piquito y uno sin piquito. Una vez que lleguemos a esta parte, se vuelve a repetir nuevamente esto mismo. Y completando de esta misma forma, vamos a trabajar hasta completar esta puntilla. Una vez que ya completé toda esta parte, al final voy a trabajar dos macizos encima de estos. Y medio punto a la tela. Y aquí tenemos nuestro primer motivo ya terminado. Ahora, para continuar con el siguiente, volvemos a trabajar 13 espacios de separación de 3 cadenas medio punto, igual que en este primer motivo, a partir de esta parte. Trece espacios. Y una vez que completemos los 13 espacios, nuevamente volvemos a trabajar las 5 cadenas, estos espacios, y seguimos el mismo procedimiento que trabajamos en este primer motivo. Y es así como vamos a trabajar alrededor de toda nuestra servilleta. Entre motivo y motivo nos tiene que quedar un espacio de separación. Una vez que lleguemos a la esquina, en esta parte estaremos trabajando con aumentos. Comenzaremos trabajando en esta parte donde van estas casitas de una cadena. Vamos a trabajar un total de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Solo en la esquina. Aquí podemos ver que en este motivo estuvimos solo trabajando 6 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y se sigue trabajando de la misma forma. Al trabajar estos aumentos, estaremos trabajando lo que es un motivo de estos, que serían un total de 4. 1, 2, 3 y 4. Esto lo estaremos trabajando solo en la esquina. Aquí les comparto el resultado final de nuestra puntilla. Espero que les haya gustado este tutorial. Si es así, no olviden darle me gusta, comentar y compartir. Las espero en el siguiente video.